Sale a subasta en Londres el coche submarino de James Bond. Fue creado en 1977 para la décima entrega del Agente 007, protagonizada por Roger Moore. Se espera que su venta supere el millón de euros. Según los expertos, el coche se encuentra en perfecto estado y puede seguir cumpliendo todas las funciones para las que fue diseñado.